Oaxaca es uno de los estados de la República Mexicana que resalta por sus amplias aportaciones culturales. Sin embargo, al cuestionar un artesano procedente de la comunidad de San Martín y Tunoyoso, perteneciente a la región de la Mixteca, quien dijo llamarse Bernardino Martínez, comentó que en la comunidad en donde habita, la mayoría de los pobladores se dedica a la producción de artesanías, aunque una de las carencias a las que se enfrentan es a la falta de materia prima para elaborar las tradicionales prendas, en las que destacan huipiles, rebozos, faldas y bolsas. El material a veces es comprado, por ejemplo, el material que se requiere viene de México, de Puebla o de Tlaxcala. Y hasta allá compran para el morreo para que les salga más barato y les convenga más. Por ejemplo, la gente que quiera comprar algún material de estambre tiene que hacer ahora ahorrar desde un, que sería de seis, juntar 3, 4, 5 meses y ahí cuando se juntan ya se hace viaje para allá o se compra por mayoreo. Señaló que otro de los problemas con los que tienen que lidiar es que en muchas ocasiones los consumidores se niegan a pagar un precio justo por la mercancía, hecho que no les permite obtener ganancias favorables y crecer económicamente. De igual forma, el artesano puntualizó que los apoyos por parte de las autoridades gubernamentales son escasos. Pues abrimos cuenta cuando no hay más, si aceptamos el precio que el público nos ofrece. Y estamos perdiendo normalmente como 2.000, 3.000 pesos de un huipil largo y de un corto. Pues sobre todo el huipil largo, que es más cara por el tiempo, el proceso que se lleva. No, es que es como todo negocio, como todo comerciante, a veces la gente siempre nos hace un descuento o pide que hagamos descuento a ellos, como todos. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.